Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. Buenas gente, ¿qué pasa? Aquí estamos otra vez. Hoy sí que me voy a sacar la licencia. Voy a probar antes que nada una cosa. Que si es sargento, a lo mejor sí puedo sacar el de contra. Entonces es una tontería que me gaste 50k. A ver. Voy a ver si es. Así. A ver si puedo sacar helicóptero o no. Si no puedo. Si puedo. Bueno, pues a poner. Acceder al viaje. No tienes ningún vehículo de nuevo.
Tienes perdido un plano. Ok. Pues entonces, a sacar. Bajar los pisos. Eso para andar corriendo tal. Voy a poner música. Poner música, música, poner música. Este. Creo que desde aquí puedo bajar hasta abajo. ¿Qué decir? ¿Que me sacaré la licencia? Me estrellaré. Que ayer, al final, como pasó eso, de que hubo un fallo ahí, que me daba más fallos, hubo de ir. No salí de servicio. Yo no estoy de servicio, así que me voy a cambiar de ropa, no salí de servicio, voy a ir a sacarla. Salir de servicio, para salir de servicio tengo que ir. Ostras, va adelante. Hacer también es dejar las armas. Que tendría la porra, ¿no? Pues mira cómo anda. Tengo que salir de servicio. Creo que por aquí puedo ir a la entrada. Ah, no, porque no puedo coger coche, entonces, pero ¿qué? Necesito el coche. ¿Cómo salgo de aquí? Pues no hay garaje cerca, ¿no? No queda así, por favor. Secreta era
coches, ¿eh? Y ponerme el traje de guardia, pero sí. Que si voy a guardia, voy a guardia. Bueno, venga, vamos así ahora. Pillar malandros. Me voy a sacar la licencia de piloto. Vamos, voy a intentarlo. Hostia, podría venir aquí a sacarme la licencia de barco. ¿Eso cuánto cuesta eso? Buena el tío, ¿eh? A ver si sacamos licencia a pilotaje. Muy difícil. A ver si la sacamos, hombre. Uy, oh. Me ha ido por abajo. Ayer me estrellé y en vez de contarme un fallo me contaron varios, ¿sabes? Espero que no me pase lo mismo. Como que hoy no estrellaron en la. Aunque no me estrellé, sino que. De la autovía, básicamente. Voy a ir por aquí. ¿Se puede ir? ¡Uy! Bueno, una vallitana. Al arreglo del mecánico de los parados. Hola, buenas tardes. Voy a hacer una plástica de piloto. Venga, cuídate, gracias, amigo. Ábreme la puerta, amigo. Gracias. El coche de la guardia civil. Aparcar aquí la zona que dice no aparcar aquí. Cerrado. Ay. Bueno, desearme suerte. Espérate que he hecho un trago de agua. Vamos a ver. Vaya, ¿cuánto dinero tenemos? Solo primero 143. Estaba en modo plástico, se corta bien. Vamos allá. A que me coloque bien. Ahí. Voy a tomar con calma porque es súper chulo. Espero no aburriros demasiado.
Ahora este está aquí. Uy. Creo que no haya tiempo límite. Paso de arriba abajo, creo que también sirve, ¿no? Profundo de botón, coño. A poner así porque así de aquí para allá. ¿A poco? Vamos ya ese piloto, vamos ya ese Paco. Ahora que voy a hacer Paco, voy a hacer otra cuenta y me voy a ir a trabajar al japonés ese. Con vosotros. Para hacer un poco de otro rol también, es que de guardia como que tampoco da mucho juego, ¿sabes? Todo el día tiendas, no sé qué, no sé cuánto. Cuando está el coronel sí hay juego, pero si el coronel se va, parece que nos quedamos sin juego, ¿sabes? O si no me meto a malandro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No. Si no hay límite de tiempo me puedo tirar aquí toda la tarde hasta que me estrelle, claro. Ah, no, que me puedo quedar sin gasolina también. No, sin gasolina creo que es al límite. ¡Toma! A ver dónde está. Por ahí voy perfecto, yo creo. Toma, para rodear. Para, rodearemos los edificios. Adelante, continúa. Ok. Este ya es más complicado. Vamos a rodear ese edificio. Espérate que me estrello. Esta mañana pusieron en el disco de sí que se pusieran en contacto con los admin, los que tuvieran los JTA. Ah, sí, ya lo he visto. Justo al ver eso he hablado con uno que si tengo que hacer, para preguntarle si tengo que hacer la whitelist otra vez, me imaginaba que no, ¿no? Me ha dicho que no. Pero que si te ponen un... Es más que nada para decir a la gente que tenga dos cuentas que si te ponen un warning o te banean en un sitio, te banean en las dos. Me ha dicho que nada, que me haga otra cuenta en Steam y otra cuenta en Discord y ya está. Entonces puedo hacerme otro personaje. Y estoy por hacerlo. ¡Toma! Ahora empieza lo bueno. Ten cuidado con los 200, vale. Esto tiene... ¿Cómo se llama? Tiene... No tiene... El limitador, coño, no me salía la palabra, no tiene. Vamos para allá. Ey, ey, 150, se emociona. Vamos a ver la city de aquí, eh. Hay que subir. Arriba, dice que está para arriba. Vamos, ahí. Vamos a ponernos la altura.
Toma. Mira el paisaje y sube las ruedas con G. Vale. Va a subir las ruedas. Esto no tiene ruedas. Entonces se han quedado comido. Voy a ir por el lado, que pasa de ir por donde los edificios. No sé, Moncho, ahora no sé de qué me habla, se me ha ido el salto azul. No sé por qué me dice, no sé. No, no pasa por dentro. Pasa por dentro, ¿no? Estás ahora. Joder, macho. Qué fuerte, ¿no? No lo he pillado, tío. Ah, lo del limitador, no, no. Ya lo he probado con las mayúsculas y no, no tiene. Toma. Me pasa la velocidad de los 200. Hay que bajar. Ahí está. Que no puedo. Pero bueno, por lo menos, más o menos, lo estoy haciendo mejor que el otro día, ¿eh? El otro día es que, claro, era la primera vez que... Bueno, toma ya. Observa el paisaje. Ahora yo observo el paisaje, vale. ¿Qué pasa con el paisaje? Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? ¿Aterrizamos aquí? Qué guay, ahora ya cuando. Toma ya, Mazinger me ha hecho un raid con 12 personas, hostia tío, Mazinger, te quiero. Muchas gracias tío, de verdad. Toma ya, eso sí que es un pazo de raid, ¿eh? Con dos cojones ahí. Gracias tío. Bienvenidos a todos, ¿eh? Toma ya... PC, el salao. Tú di que sí, que eres un salao. Gracias por el follow, hombre. ¿Puedo pasar por aquí? Es que me da gilda, ¿eh? Vamos para allá. Ahora leo, que estoy súper concentrado. Un abrazo, Mazinger. Nos vemos, tío. Estaba diciendo que igual me hago otro PJ y me voy a trabajar ahí al Japo, tío. Que tiene mucho juego, yo creo, el Japo ese. Buenas, veces, Salao. Eres bienvenido. Sí, ya veo que venís de Mazinger. Pues sí, pues estoy para hacerme un PJ e irme para allá y rolear con vosotros, aparte del de Guardia Civil con el otro PJ, ¿sabes? Porque el de Guardia Civil como que ya lo tengo como... Que siempre es otra caballo rey, ¿sabes? ¡Lo pillo! ¡Toma! Muy bien, ve al siguiente punto. Ahí vamos. Gracias, tío. Gracias, Massinger. ¡Gracias, Massinger!
aquí el sargento Alberto, a su servicio. Bueno, no sé si rolaré de chino también. Bueno, loco, yo creo que no. Vamos a hacer un personaje de estos chulos, ahí chulo madrileño o algo. ¿A qué vas, tronco? ¿Cómo lo lleváis, tío? Sí, algo así. El chino la verdad es que es la hostia. Para los, si el chino ya guardia, tendré que hacer otro diferente. Sí, chulo madrileño o algo de eso. O sea, tronco, ¿cómo lo lleváis, tío? Sí, de estos de los antiguos, de los de mi época. Está más para arriba. Está encima mía. No lo veo. Vamos, que me voy a sacar la licencia de piloto. A poder sacar la helicóptero de la Guardia Civil. Por aquí tiene que estar. Me voy fijándome en el mapa. Ahora dice que para abajo. Vale, por ahí. Para abajo. Ahí está. No. Vamos, para arriba, para arriba. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Joder, pues sí que aprende uno a pilotar el heli con esto, ¿eh? Con los puntos, lo puso chungo el José. El José de R. Vamos allá. Cache la mar. Venga, 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 venga. ¡Vamos, que tú puedes, tío! ¡Ay! ¡Con la puta! Está difícil, pero tranquilo. Hay que tomárselo con calma, si no uno se empieza a estresar y se estrella. Dice que está más abajo. Vamos bajando un poquito. Ahí está. Toma ya, lo pillé. ¡Paquito! Así lo leo con el Paco, hombre. Así lo leamos con el Paquito, hombre. Nada más que te vi el primer día. También podía hacer de mexicano. Mexicano. Estoy pensando en chulo de Madrid o mexicano. ¿Qué es lo que, güey? Llevamos la tarde. Vamos a tomarnos unas chelas fresquitas. Ahí al Yellow Jack, hombre. Ahí está. Me desconcentro. Qué bonita se ve la ciudad del cielo, ¿verdad? Vamos a por él. 50.000 pavos que vale sacarse la licencia. Bueno, el examen, que si lo suspendes, lo tienes que volver a pagar, tío. O sea, vale más que un buga. Estoy gastando aquí los cuartos de sargento. Por lo que me ha costado ganar. Baja, 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 baja. No. Ya has pasado la velocidad en un momento. ¿Ah, sí? ¿He pasado de 200? Ah, pues me habrá salido un error y no me he bispado. ¡No me diga! ¡Me he pasado la velocidad! ¡Con la leche! Ah, cuando el rey. No me di ni cuenta. Claro, la emoción. Normal. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que mira, mira. Es que como que... como que no se ve muy bien dónde está, si es abajo, arriba, ahí, ahí. No. Vamos, 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 vamos. Vamos, que lo tenemos ya, chicos y chicas. Vamos allá, vamos allá. Ahí, ahí, ahí. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Sí, toma. Sin miedo. Recuerda, límite de velocidad 200. ¿Sabes lo que me gusta de este server? Que se hace de día y de noche, ya lo dije el otro día, con la hora normal de España, ¿sabes? No como en otros servidores que se hace de día y de noche varias veces, que a veces también interesa, según pa' qué, ¿no? Pero a mí me mola eso, en realidad, porque ahora es por la tarde y se ve el sol de por la tarde, ¿sabes? Y cuando es de noche toda la noche. Sí, me he puesto nervioso, Paco. Ni tanto espectadores en directo, nunca. Soy un beginner. Vamos, paliva, 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 paliva. Abajo, para abajo, para abajo, abajo. Abajo y para adelante. ¿Dónde está? Ahí abajo. ¡Ah! Joder, qué chungo, colega. Vamos allí, vamos allí, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Ya queda poco, ya queda poco. Joder.
Diré que soy muy malo, pero es complicado, ¿eh? Porque hay que pasar justo por el medio del agujerito. Vamos para arriba. Luego voy a intentar sacármela de barco. A ver si tengo dinero. Ah, dice que es para abajo. Vamos para abajo. Me voy a preparar así, más o menos a la altura. Abajo, abajo. Ahí está. Para arriba, para arriba. Pero venga, hombre, en serio. Yo que le di a la F, ¿eh? La tengo aquí al lado. Y como me descuide, le di a la F, tío. Y se va a tomar por culo el PJ. ¡Toma! ¿Pero cuántos puntos hay, macho? Otro. Para arriba, para arriba. Sí. Caigo al agua o en la playa. Ahora para abajo. Creo que tengo un paracaídas, ¿eh? Porque quería hacer algo, quería probar el paracaídas. Puedo subirme a un edificio con el helicóptero de la Guardia Civil y probar el paracaídas. ¡Uy! Casi lo hago a la primera, tío. ¿Te imaginas? Ha sido... Joder. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Joder. Está, y es que encima no se ve el punto, tienes que estar cerca para verlo, ¿sabes? Ahí. Vamos, despacio, 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 despacio. Calla. ¿En serio? Joder, qué complicado, tío. Me estoy poniendo más nervioso todavía ahora. Ahora, ahora. Toma ya. Joder, más puntos, tío. Pero José, tío, te has pasado un poquito, ¿no? ¿A dónde me lleva? A mitad, hermano. Vamos para allá. Está más bajo. Voy a dar una vuelta así. Ahí está. Serio. Vamos a poner. ¿Está? Se ha partido, tío. Ahí. ¿Imaginas que reinician el servidor o algo ahora? Como diga muy alto. ¡Acho! Toma, yo creo que ya me manda al hangar, ¿no? O cerca, por lo menos. Aquí a esta altura es la buena. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Para todos los bienvenidos. Si queréis darme un follow, os agradezco. Aquí está, aquí está, aquí está.
fiesta, 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 fiesta. Ay, 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 ay. Toma ya, ya casi lo tienes. Presta atención a todos los ángulos. Límite de velocidad, 200. Vamos, todos los ángulos, venga. Todos los ángulos. ¿Cómo se queda ahí, eh? Vamos para allá. Este como que está más para abajo, pero voy a pasar primero el puente y luego bajo. Estoy bajando un poquito. Aquí está. Mira, ya lo he visto. Menos mal que no está tan abajo, tan abajo. Toma ya. Felicidades. Manténgase alerta mientras vuela. Siempre. Ando para todos lados, ¿verdad? Ya lo tengo casi. Paco, compañía. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ahora sí que me manda ahí a la base, ¿no? Como tenga que meter el helicóptero dentro del hangar, ahí sí que ya la cago. Creo que vamos a tener que aterrizar ahí, ¿no? Pájaro 1 a pájaro 2, recibe. Pájaro loco aterrizando. Permiso para el aterrizaje. Venga, 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 venga. Ya lo tienes, que ya lo tienes, Moncho. Me tienes que decir con qué módulo o lo que sea pongo una meta presencia de la tuya de los ley. El Trión ya lo tiene, o sea, venga, ya es tuyo, vamos, que ya lo tiene, sí, venga, sí, ya te digo ahora cómo es súper fácil, ahora te lo digo. Venga, vamos a aterrizar ahí, le damos para abajo, despacito, con buena letra, vamos a echarnos un poquito para acá, hay que aparcar en una de esas H's. Más para abajo. Despacito, que esto ya es el final, tío. Después de todo lo que hemos hecho, no la voy a cagar ahora, ¿no? Estoy esperando que se vaya. Bueno, ahora te leo, Paco. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos, más para abajo, más para abajo. A ver dónde está el punto, a ver dónde está el punto. Te voy a aterrizar justo encima del punto, mira, mira. Hostia, pues sí que lo ha puesto complicado. Está más para adelante, ¿verdad? Uy, ¿qué le pasa? ¿Por qué se va para atrás, tío? Aprobado el examen. Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado, colores. Colores. Espérate, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Había un... Yo lo tenía por aquí apuntado. A ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Ahora te digo eso, Paco, espérate, que es que... ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Ya está, ya está. ¡Qué bien! ¡Habéis flipado! ¡Habéis flipado! ¡Yeah! ¡Yeah!
¡Lo he conseguido! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Aprobar el examen! ¡Aprobar el examen! ¡Aprobar el examen! ¡Aprobar el examen! ¡Yuhu! ¡Toma! ¡Toma, Moreno! ¡Toma, Moreno! Mira, Paco, a ver, te leo, Paco. Estoy esperando que se vaya mi segundo compi contrario para empezar. Así hago algo mientras. Vale, Paco, aquí viendo al piloto. Aquí está, enhorabuena, gracias, Etrión. Gracias, Paco. Yo me voy a tener que sacar dos veces que fui de pasajero. Por si el polvo. Hostia, ¿cuál es esa para cuando la cita me diga que sí? Pues mira, pones así. Slide. Bueno, este es el 2. Tienes slide 1, slide 2. Vamos, slide solo. Este toca la guitarra. Y slide, así. ¡Yeah! ¡Yeah! Y no sé si hay slide 3. También. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Nada, otra vez. ¡Oye, me sacó el carnet de piloto! Toma ya, Sergio Oro, me ha hecho un raid con dos personas. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, bienvenidos. Acabo de sacar el carnet de piloto, no me lo creo ni yo. Pero ahora vamos a probarlo. Vamos a ver si puedo sacar el helicóptero de la Guardia Civil. Me apunto el slide 2, ¿no? A ver, el slide 2. Yeah. Sí, es como que toca la guitarra. A mí me gustan todos. El 1 también mola. El que solo pone slide. Yeah, ¡aprobé! Sergio Oro, gracias por ese follow, hombre. ¿Qué tal, tío? Muchísimas gracias. Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal, chavales? Plate. Habla a la puerta. No sé si hay compañeros trabajando. Bueno, venga, me voy a meter en radio y voy a informar. Espérate, porque si enciendo la radio dentro del coche, se enciende la sirena. Ahora. Voy a hablar por radio. Buenas tardes, compañero. ¿Hay alguien en radio? No hay nadie. Hoy es día 7, sí. Estoy bien. Interrogo, ¿por qué están con sirena? Sirena. Disculpe, señor. Aquí es H50, interrogo, ¿qué ha pasado en Gramio? No sé, señor, yo estoy ahora mismo que acabo de aprobar el carnet de piloto. Salgo del aeropuerto ahora mismo. Me dirijo a la comandancia para entrar en servicio. O para salir de servicio. Qué guay, tío, que aprobar. Qué guay. Ay, vale. ¿Quién será el H50 hoy? Por ojo, yo salgo. Miramos a ver cómo es la de barca. Miramos a ver cómo es la de barca y cuánto vale, que estamos aquí al lado. Vamos a mirarlo. Vamos, la de lancha. La licencia de lancha. O sea, gracias, Andrés. Sí, Andrés y Netherways, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. A ver, vamos a ver lo de las marcas, tío. No sé quién es ese H50. ¿Dónde está ese? ¿Qué es eso? ¿Él y yo? Yo no habla a nadie por radio, tío.
¿A dónde está? Aquí el capitán JJ entra en servicio. Buenas tardes. JJ, aquí mando CNP. ¿Cuándo puedo reunirme con usted? Sí, justo. 10-4, ¿dónde nos vemos? Pues donde me diga usted. ¿Qué está en comandancia? Sí, aquí viendo la mierda de los coches que dejan mis compañeros. 10-4, pues voy para allá. Vamos a ver cuánto vale esto. Buenas tardes, mi capitán. Buenas tardes, Alberto. Acabo de sacarme la licencia de piloto. ¿Ya te la has sacado? Sí, estoy, me he acercado aquí donde las barcas a ver si me puedo sacar la de barco también. Voy a ver cuánto vale. Si me necesita, me avisa, ¿eh? Comprar licencias, sí. No tiene suficiente dinero, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? No dice cuánto vale. Y siendo guardia civil, pregunto, ¿puedo sacar alguna barca? Está un poquito alta la música, ¿verdad? Vamos a bajarla un poco. Así. Pregunto, siendo guardia civil, ¿puedo sacar barcos? Si este barco que lo han dejado aquí en medio, ¿qué? O hay alguien ahí. Bueno, hay un coche y bueno, hay gente. Joder, aquí hay barcos, motos y todo. Lista de barcos. No tiene barco de tu propiedad. Y creo que en la Guardia Civil tenemos otro, si mal no recuerdo, en el otro lado. Vamos a ver, creo que es en el otro lado, ¿eh? ¿Eh? No sé si es aquí. Vamos a ver. O sea, sería... aquí. ¿Lo ves? El garaje de incautación. Vamos a la zona. Área marítima. Garaje público. Yo creo que es aquí, ¿no? Vamos a mirar a ver si lo veo desde aquí. O sea, por ahí. Ahí se ve que está el garaje este. Que voy a comprarme a lo mejor. O Alexander de servicio. Buenas tardes, Alexander. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Acabo de sacarme la licencia de piloto. Estoy súper feliz. Qué difícil ha sido. ¡Enhorabuena! Muchísimas gracias. 50.000 pavos que me han costado. Por favor, cosas importantes por la radio. Disculpe, mi capitán. a ver. Comprar licencia. ¿Cuánto vale la licencia? Una pregunta. ¿Alguien sabe cuánto cuesta la licencia de barco? No lo dice. ¿Por qué no podemos sacar de aquí? Yo creo que va a ser aquí. No, esto es para el submarino, ¿verdad? Ahí viene el coche, a ver. Creo que de ahí podemos sacar las lanchas. Vamos para allá. Ahí al lado. Yo es que voy en coche hasta comprar el pan. Aquí. Es que mira que soy mago. ¡Uy! Perdón, amigo, no lo he visto, ¿eh? Es que no me he puesto las lentillas hoy. Aquí, aquí sí es. ¿Dónde puedo aparcar que no estorbe? Aquí. Aquí mismo, compadre. Me dispongo a darme una vuelta. Recordar que solo podéis disparar a ruedas, primero, con la autorización del H50. Y lo segundo, si veis que el señor pone la vida de los rehenes en peligro, pero estamos hablando... de que o pase lo que ha pasado hoy, de que hayan atropellado a un compañero y hayan embestido al patrulla, o que se quede más de 5 segundos por línea contraria, o que se meta por callejones o montañas. Solo esos casos. Si se pone un momento en línea contraria y vuelven a más ponerse, no hay que pinchar ruedas. Solo si llevan un tiempo ahí. ¿De 4 o no? 10-4. 10-4, señor. Pues incautación de barcos. Vale. Pero es aquí adelante. Es ahí. Yo creo que es aquí, ¿eh? Vamos para acá.
Joder, aquí han dejado abandonados un montón de barcos, ¿eh? Y yo creo que es aquí. De evolución, sacar un vehículo. Barco guardia civil. Ah, mira, mira, mira. Espérate. A devolverlo. Al mismo sitio. ¿Por qué me hago? A ver. Un vehículo. Bueno. No tiene vehículo, dice. Espérate, voy a cerrar el otro y vengo. Ya sé que me lo roben. Voy a dar una vuelta en lancha, hombre. Pues nada, ¿para qué me voy a sacar el carnet de lancha, sabes? La licencia, si ya tengo una. O la de la guardia, sí. ¿Cerrar? Había cerrado, pues. ¿Sabes lo que voy a hacer un día de esto también? Comprarme un traje de buzo. Para cuando vengamos para aquí, por lo menos la bombona, oxígeno. Pues, te sabe, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a ver cómo corre esto. Vamos a comprar una bombona de oxígeno. Si nos caemos en mitad del mar, o para bucear, ¿sabes? ¡Bumba! ¡Bumba! Vamos a dar una vueltita por aquí. A ver si está todo tranquilo. Y nos vamos. Nos vamos para probar el helicóptero de la Guardia Civil, hombre. Si me deja el capitán, claro. Habrá que pedirle permiso al capitán, a ver. Vamos a dar un saltito, hombre. Tranquilo con la zona. Vamos a mirar por aquí. Por el yate, vamos a rodearlo. ¡Uah! ¡Joder, la espalda! ¡Madre mía, cómo dobla la espalda! Ahí, esta no tiene sirena. ¡Wow! ¡Toma salto! ¡Hazo hola, tío! ¡Poma! Vamos allá. Vamos otra vez a... aquí. A atracar allí. A atracar el barco. A atracar. A ver si puedo sacar... helicóptero. Entro ahí, por allá adelante, ¿no? Ah, sí, ya lo he visto. Zona del puerto este. Ya no se escucha la música, ¿eh? Del motor de. Claro, las hélices. Hay una moto ahí. Ah, en la tierra. A ir por este lado para no entorpecer el tráfico. A ver.
No cubre ahí apenas. Sube, sube. Sube que te ahogas. Hombre con greñas atropella a un viejo. Joga de West. No tiene vehículo, dice. Bueno, ¿no? Entonces lo tendré que poner aquí encima. A ver. Porque es que con los coches así no funciona. Sale humo, porque sale humo, tío. Sale humo, pero humo negro, ¿eh? Pues se me hubiera cargado. Ah, que ya vamos a entrar a hacer un rolecito de servicio. O igual lo tengo que devolver en el otro lado, ¿sabes? Vamos a ver, si poniendo la lancha encima. Ah, sí, vale, vale. Era así. Vale, guay. Alexander, ¿dónde se encuentra? Estaba en garaje central en el último 10-20. 10-4, voy a acercarme a la comandancia, a cambiarme de lopa. ¿Te voy con usted y así hacemos binomio? Sí, sí, voy para allí. 10-4, de camino. Gracias. ¡Hable la valla, Manolo, o me la cargo! ¡Hable la valla, Manolo, o me la cargo! En 3, 2, 1... ¡Hasta luego! ¡Que lo pague el cuerpo! ¿Qué haces, malico? Recoger el coche, a guardarlo. Buenas, Alexander. Muy buenas, mi sargento. Descanse, descanse. Hola, buenas tardes, me voy a cambiar, ¿vale? Muy bien, le espero aquí. Voy a subirle un momento al helipuerto, a ver si solo para probar, a ver si funciona que muy bien, el galaje. Muy bien, le espero aquí. Dadlo 2 minutos. Sí, sí, sin problema. Vamos para allá. Qué calor tengo, tío. Cambia de ropa, primero. Chaleco. Vamos para arriba. A ver. Por ahí son las celdas. Por aquí es para subir. Podrían poner un ascensor, cago en la leche. Vamos para arriba. Arriba alto. Ahí. A ver. Vamos a ver. Tienda de vehículos. No tienes permiso para comprar mi garaje. No tienes permiso. No tienes ningún. Oh.
No tienes permitido comprar un helicóptero. O sea que me he gastado 50.000 pavos para. Para no tener. Quiero a todos los guardias civiles formando delante mía, por favor. 10-4. Sin fumarte un piti ni nada. No puedo sacar el helicóptero, entonces ¿quién puede? Los oficiales son. Estoy bajando del helipuerto, señor. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Servidores, no. Espérate, ya me he perdido. Era por aquí, en fin. Ya se me ha pirado la pizza. Estoy por allí. Es que esta comandancia es tan grande. Muy blanda la comandancia, ¿eh? Vamos para allá. Vamos para allá. Joder, tío. Qué mareo. Ahora sí. Ah, coger el arma. No lo pierdas. Coger el arma. Comprar armas. Vale, yo esta puerta la odio. Es lo que te digo, ¿no? No puedo ir corriendo. Me como la valla, tío. Vamos para allá. Vamos para allá. Quedan 30 segundos. 29, 28, 25, 2 segundos. Ha dicho 29. Segundo. Aquí estoy, permiso para entrar. Degradado. Permiso para entrar en formación. Adelante. Gracias, mi capitán. Atención, guardias civiles. Retrocedan. Atención, guardia civil. A cubrirse. Madre mía, mi gozo en un pozo. Pero rectos, rectos. Y sin mover un pelo. Atención, guardia civil. Sirves. Vale. Somos tres, ¿no? Sí, sí, señor. Voluntario para ponerse en moto. Adelante, vayas a poner el traje de moto. De acuerdo. El mío no, ¿eh? Atención, Alberto. Dígame, señor. ¿Cómo ha ido el día? Pues muy bien, señor, pero. No es broma. Coja un coche, por favor. De acuerdo. Va a conducir usted. De acuerdo. ¿Cuál quiere? ¿El BMW, por ejemplo? ¿El qué? No, un coche bueno, un Alfa Romeo o algo así. Alfa Romeo, vale. El Alfa Romeo. Amigos, en un pozo, señor. Me saca la licencia de piloto y resulta que no puedo usar el helipuerto de aquí. Joder. Enhorabuena. Gracias. Yo pensaba que no podía acceder al helipuerto por no tener la licencia y resulta que es porque no tengo el rango de oficial, yo creo. Vamos a esperar a Alexander, ¿no? ¿El señor? ¿Casa? Le decía que esperamos a Alexander, ¿verdad? Sí. Vamos a echar gasolina que hay medio depósito. Qué pena lo de la licencia, pero bueno, ya tengo la licencia de piloto. ¿A qué me va a servir? Pues no lo sé. ¿Cuánto dinero me queda? $147.000. Como
que no me la han cobrado, ¿no? Alexander, saque una meli y venga con nosotros, compañero. Sí, sí, de acuerdo. ¿Por dónde patrullamos, mi señor? Vamos a ir para el garaje central o algo de eso. No sé si tendría que parar los semáforos. Disparos en la zona. ¿Dónde está el disparo? Hay disparos, ¿verdad? Hay un aviso de disparos, ¿verdad? Hay un aviso de disparos, ¿verdad? No lo encuentro. Yo creo que van a estar a tomar por culo, no sé. ¿Vamos para allí, compañero? Vamos. Me parece que es por la zona del barrio de los argentinos, ¿eh? Ah, pues entonces igual no pasamos, ¿verdad? Yo diría que no, pero podemos estar por esta zona al menos a mirar. 10-4. Y mal valio este, sí. Será mejor que no vayamos. Pues no, tristemente. Me voy a acercar a echar gasolina ahí arriba, ¿vale? Sí, no sé. Yo también. Vamos. ¿Dónde era? Ahí, ¿verdad? ¿Cómo se pila? ¡Madre mía, cómo se pila el coche! ¡Madre mía! No me jala el BMW, yo creo, ¿eh? ¡Aparte! ¡Aparta, gordita! ¡Joder! ¡Deja de comer tanto donos, hombre! El capitán está... Le voy a echar. Compañero, mira lo que le voy a hacer al capitán. El capitán se ha bajado, así que no creo. Hola, capitán, iba a ser la 13-14. No tengo dinero, tía puta. ¿Me puede dejar algo de dinero? No tengo nada. Bueno, ¿cómo no tiene dinero? No tengo dinero, no he sacado dinero. Paga usted 2.700 a los 15 minutos. Gracias, es que se me ha olvidado sacar dinero del cajero, me lo fundió todo. Falta grave. No tengo dinero, dice otra vez. Le he dado 500 euros. Pues no me aparece. No los tengo en el bolsillo, se han debido caer. He visto que me los daba, pero no los tengo. Qué malo, ¿no? ¿No puede comprar un bidón ni nada? No, si no tengo nada. Espérate que me vuelva a subir y... A ver. No tengo dinero. Nada, no tengo nada de efectivo. ¿Tú me lo has dado en efectivo o transferencia? No, pues le postar alguno si podéis.
¿Aquí no hay cajelo en esta gasolinela? Joder. Ya estoy repostando yo. Vale, amigo, voy a sacar dinero porque... Nada, nada. Joder, ahora te doy eso. Pero es Lalo, ¿eh? Nada, no te preocupes, son 500, no pasa nada. Muchas gracias, ya nos tomaremos unas cervecitas, hombre. Hombre, por supuesto. Hay que celebrar tu ascenso y lo de la licencia de piloto. Y su ascenso también. A ver, mi ascenso, de verdad. Todo, todo. Pues... tendría que sacar algo de dinerito. Acércala a un banco, señor, para que no pueda andar por la vida sin efectivo. Voy a sacar dinero un momento. Muy bien. Vamos a sacar dinerito. Y ahora... vamos a darle. Ya, pues no tengo efectivo, ¿eh? Ya. ¿A ti te ha dado el dinero el cajero? Sí. A mí no, ¿eh? Algo me pasa. ¿En serio? Sí, he sacado 2.000 y no tengo nada. Voy a tener que pestañear, ¿eh? Igual debería de hablar con el ayuntamiento. Sí, bueno, por 2.000 tampoco nos vamos a quejar, pero voy a pestañear y voy a probar otra vez, ¿no? Para a ver si el capitán me da permiso. Capitán, tengo un problema con el banco. Voy a pestañear. El capitán no está, voy a pestañear, ¿vale, amigo? Alexander. Vale, muy bien. Sí, ya muy vengo. Bien. He echado una meada. Muy bien. Vamos a pestañear. Que en el argot es... o sea, hacer un así, ¿sabes? Salir y entrar. Que no me voy, ¿eh? Aunque haya puesto volvemos enseguida, no me voy, estoy aquí. Vimos aquí, ¿eh? Tan, tarara, tan. Vaya putada, tío. Favoritos. Aquí. XRP conectando. Ya estamos entrando. Ay, Dios mío. Claro, entonces por eso. Por eso no me han descontado el dinero de la licencia. A lo mejor ni siquiera tengo la licencia, ahora que lo estoy pensando. Estoy por acercarme al aeropuerto. Estoy por acercarme al aeropuerto. Venga, que se me duermen los seguidores. Y los espectadores, venga. Voy a tener que poner cofres y cosas de esas, ¿eh? Todavía no he llegado tanto. ¿Algo estás por ahí? Para decirte cómo es eso. Bueno, luego cuando acabe el directo hablamos por Discord. Uy. Que queda para tonta. A ver si puedo sacar dinero ahora. A ver cuánto dinero tengo. No tengo nada. Retirar. A probar 500. Me lo descuenta porque acabo de ver que me lo descuenta, pero no me da dinero. Joder, ¿y eso por qué? No me da dinero, tío. Voy a tener que hablar con esta gente. Pues nada, compañero. Ya he probado y nada, sigo sin efectivo, ¿eh?
Joder, pues no entiendo nada. Luego hablaré con un alcalde, vamos a dar una vuelta. Vale, muy bien. Capitán. Le voy a tener que hacer truquito al capitán, ¿eh? Pues hágaselo, porque el capitán la verdad que está bastante perdido. Vamos a darle. Capitán, con su permiso, ¿eh? Capitán, bájese por favor, bájese. ¿No puedo? Ah, no puedo. El capitán está gordo, ¿eh? No puedo con él. Hola, hola, súbase, capitán. A ver, que le habla la puerta aquí, compañero. Ya le hablo yo. Ahí, súbase, que está usted un poquito maleado. No puedo meterle. ¿Puede? Espera. No. A ver, voy a intentarlo yo. Pruebe a cogerle, a ver. Estás ahí, mi capitán. Estoy un poquito maleado. Bueno, ¿a dónde vamos? No sé si dejarlo en comandancia. Pues igual sí, porque como tengamos que actuar rápido, usted sí, está bastante fastidiado. Va a ser un jaleo, ¿verdad? Vamos a dejarlo. Dejamos en comandancia, vamos. Y cuando nos llame vamos a buscarlo. Vale, perfecto, vamos. La cuota al belto. Hombre, mi capitán, ¿ya está usted mejor? Espérese un segundo, espérese un segundo. Ya me he despertado. Hoy he descansado muy poco, ¿sabe usted? Ah, tranquilo, se ha quedado te las puesto y ha habido un problemilla. Pero bueno, digo, ya le íbamos a llevar a la comandancia. Va a dar una vuelta, compañero. ¿Está bien, compañero? Uy, tengo la radio apagada. Tengo que poner la radio y todo. Chica. Que no puedo poner la... A ver. ¿Me recibe, compañero? ¿Yo? Sí, me recibe, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vale. Es que tenía que poner la radio, que se me había apagado. Vamos a dar una vuelta por el centro de la ciudad, a ver, ¿no? Sí, vamos. A ver.
¿Qué podemos hacer? No hay ningún aviso. ¿Cuánta gente hay en el servidor? 49, hombre, no está mal, ¿eh? 49 personas. A ver si. ¡Gilman! ¿Qué pasa, señor? Para. Uy, pues se ha muerto el compañero. ¿Punto? Se pegó una hostia de cojo. Vamos a verlo. Ya, han abierto ya el galaje este, ¿no? ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien, amigo? Sí, sí, sí. Vale, vale. Vamos a ver el nuevo mecánico, a ver qué se cuece por ahí. No había visto yo el mecánico este, ¿y usted, señor? Todo tranquilo. Vamos para el puti. Vamos para el puti. Y perdón la costumbre, señor. Ah, la costumbre, la costumbre. No hay nada, ¿eh? Estoy por... yo qué sé. Comprarme lo que dije, el traje de buzo. Mi capitán, ¿qué tal de más tranquilita, no? Podríamos hacer una vuelta en helicóptero o algo. ¿Qué te digo, compañero? Dígame. ¿Qué te digo? Ah, llevo el chaleco, espera un segundo. Que me lo quito. Pues la verdad que no me había dado ni cuenta, ya la costumbre. ¿Y esto? Ah, que coches más molones, ¿no? Y palos, señor. ¿Dónde es? Es un vale de chungo, ¿no? ¿O qué? ¡Policía! ¡Manteca! ¿Qué pasa? Va a poner una denuncia. ¿Va a poner una denuncia? Una denuncia. Por racismo. Policía este mierda. Por racismo. ¿La denuncia por qué? Por abusión a la orden pública. Han secuestrado a este hombre de aquí, por ser negro. Hace una detención ilegal. Le han secuestrado a unos policías. ¿Perdón? Sin pruebas ni nada. ¿A quién? Sin pruebas. ¿Cómo que la han secuestrado? A mí. Por racismo. ¿Cómo que han llegado, la han cogido, se la han metido en el coche a la fuerza y se la han llevado, por ser negro. ¿La han detenido? Y lo, dicho yo, y lo han dicho ellos mismos, han dicho, este que es negro. ¿Se le ha habido aquí un atentado? Sí, 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 sí. ¿Tenéis, algún tipo de prueba? Yo qué sé. Ahora vengo... Yo no tengo prueba, pero están aquí mis compañeros. Pero tampoco dudas. Hombre, supongo que en la comisaría habrá cámaras y habrá visto cómo la han llevado para allá. Ha sido la comisaría de policía, ¿no? No, fue aquí. Fue ahí delante. O sea, le cogieron aquí, pero se lo llevaron hasta la comisaría. Claro, pero... donde le dijeron eso fue aquí, ¿no? A lo mejor podemos preguntarle aquí a las cámaras del aparcamiento, creo que sí. Pregunta, claro. Pregunta. Claro que sí, pregunta. Creo que sí. Si quieren ustedes de todas formas poner una denuncia, tienen que ir a la comandancia. Vale. Quiero que me indemnicen. Sí, pero... 200.000 quiero. Sí, claro. ¿Solo? ¿Un poco más? Yo también. 250, si te dan a ti algo, me lo dividimos, ¿vale? Te doy 125.000, ¿qué te parece? Venga, está hecho. Nada, es broma. Lo que le digo, ¿tienen que dirigirse a poner la denuncia a comandancia o a la policía? No sé si quieren ponerlo... Trae la cámara ahí para que vea. En la policía... Viva la Policía Nacional, viva la Guardia Civil, viva el Rey, viva España. Muy bien, señor, muy bien. Muchas gracias, hombre. Gracias por defendernos, agentes. Muchas gracias, hombre. Bueno, sí. Lo he dicho, que si queréis ponéis la denuncia allí, ¿vale? Allí estaremos encantados de atenderlos. Muchas gracias. Venga. Gracias. Muchísimas gracias. A usted, señor. Dicen que los policías la han tratado
De forma laxista. ¿Preguntamos a la policía o pasamos? Nah, déjalo. Eso no quiere meter mierda. No creo que sea bullying, ¿verdad? Report, dice el Paco. Pues sí, si lo tienen grabado, que reporten, tío. Hostia, ¿y este camión en medio de la calle? Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Llamamos a una grúa? Mira, estos que nos vienen siguiendo, ¿quiénes son? Están persiguiendo dos con cards. ¿Los paramos, mi capitán? ¡Hostia! Bájate del coche, lo graciosillo, bájate del coche, va. Bájalo del vehículo, aparcar el vehículo fueron ahí. Fueron gafas, sí, fueron gafas. Al lado del hecho. Fueron gafas. Buenas tardes, señores. ¿Qué ha pasado? Estábamos aquí de ruta nosotros. Ah, pensábamos que nos iban siguiendo. De ruta detrás. No, estábamos nuestro, ¿no? De ruta, porque nos coincide por aquí. Y hasta aquí, hasta la. Y vamos a ir aquí hasta la barbería, que está aquí arriba. ¿Los vehículos son suyos? ¿Qué? ¿Son suyos los vehículos? Hombre, claro, ¿de quién va a ser esto? Si vamos a combinación y todo. Claro, vamos con el traje y todo. Ya, de verdad. Uno losa, bueno, y otro lo blanco. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Uno losa y otro lo blanco, ¿no? Bueno, losa y amarillo, ¿no? Sí, algo ahí raro. ¿Y qué son? ¿Para hacer calelas de cars o algo de eso? No, va a pasar el rato. Sí, porque a mí me han dicho que van a venir para aquí dentro de poco unas carreras, entonces estamos practicando. Bueno, pues no os molesto más. Podéis continuar, ¿vale? Vale. Venga, cuidado. Tira, tira recto. Vámonos. Tú se ha quedado la puerta abierta, entonces. Ahora. Madre mía, cómo se aburre la gente. Va a tener que comprar yo un cochecito de eso. El capitán habla menos que... Qué conversación más amena, capitán. Cago el JJ. Ah, me cago bien, JJ. De bosques. Aunque hay gente que es que no puede hablar conduciendo, ¿eh? Yo me quiero poner el botón para hablar en el ratón, ¿sabes? Para darle al botón, para no tenerle que dar al alt, que es el alt, ¿sabes? Ya, qué mansión más grande hay ahí. No la había visto. Qué calor hace Madrid, madre mía. No sé si darme una vuelta. Estaba pensando hacerme otro personaje. Igual ahora, en un ratito. Tengo que hacer otra cuenta de Discord y otra cuenta de Steam. Y hacerme otro personaje para rolear de. Para robar una joyería o algo, ¿no? De malandro. Qué tranquila está la tarde, mi capitán. Sí, la verdad es que sí. Estoy por irme a dar una vuelta. Madre mía, no hay nadie por las calles. No sé qué pasa con el cajero, que no me da dinero, ¿eh? No me da efectivo. Me descuenta el dinero, pero no me lo da. Eso porque le debes una deuda, ¿eh? ¿Qué va? ¿Seguro? Debes una deuda, perra. ¡Oh! ¡Oh! Mira el móvil, macho, me has hecho que mire el móvil yo ahora también. Joder, yo no tengo facturas pendientes. No tengo nada pendiente. Oye, toca discos. Dígame, señor. ¿Tú sabes hablar en mexicano? Yo, pues claro, güey. ¿Cómo no voy a saber hablar en mexicano si me tomo unas chelas? Joder, macho, pues es que antes parece que todos sabes hablar muy bien mexicano. Sí, la verdad que sé poner muchos acentos, entre ellos el mexicano. Estaba pensando yo llamar a mi primo, uno que tengo en México, que se venga para la ciudad. Ah, usted, señor, tengo un primo mexicano, estoy por llamarlo, que se venga a la ciudad. Hostia. Para
darme un poquito de villilla de vez en cuando a mí, que me, a veces me abulo mucho. No sé si me entiende, señor. Ficha para mi banda de los vagos. Toma ya, vale. Pues muy bien. Lo que tengo que... Tengo que hacer unos papeleos en... Así en el... venga tu primo. Sí, en el ordenador y eso. Tengo que hacer como... A la hacer que venga y eso. Ya estaba preguntando esta tarde en el ayuntamiento. Me han dicho que es sencillo. Que no tengo ni que hacer el examen ni nada. Solo... Hace una cuenta distinta para la que venga él. Pues dale, güey. No hay problema. Esperamos acá. Muy bien. Será un placer. A ver, pero él necesitará ayuda con el tema de la lopa y todo eso, señor. Madre mía. Lo que es aburrirse el servicio. Madre mía, la verdad es que sí. Joder. Pues sabe usted que me he gastado 50.000 pesos para nada. Me he gastado 50.000 pavos ahí en la licencia de pilotaje, para nada, pero creo que no me la ha descontado. ¿Nos podemos acercar un momento ahí a ver si tengo la licencia? ¿Dónde puedo? Ah, no, lo puedo mirar, ¿verdad? Si tengo licencia. Sí, creo que sí. A ver, F1. ¿Dónde sería ese? Policía, MS, Guardia Civil, Alberto Garijo. Ver tu DNI, ver tu licencia. Ver tu disco, licencia de conducir. Ver tu licencia de arma, lo tengo. Aquí en... No me sale la licencia que tengo ni nada. Yo voy a ir a por mi BF y la tuné. Vale, mira qué taller más bonito han abierto, eh. Joder. Se va a ser de Olo el mecánico. Aquí el alumno y demás, ¿me copian? Mativo 4. Estoy en el. En el garaje. ¡Oh! ¡Hijo puta! ¿Voy a buscar a alguien? Al habla la policía. Pare su vehículo a la derecha. ¿Dejarme aparcar? Buenas tardes. Buenas tardes, señor agente. ¿Lo ha visto? Ha llevado por delante usted, señor. Espera. ¿Por qué va usted por un lugar que no debe conducir? No, sino que me ha culeado. Pero usted no puede ir por la carretera. ¿No? Con un kart, por supuesto que no. Hemos tenido una especie de medio accidente con un kart y estamos hablando con él. Una carretera especial, vale, para cosas como, por ejemplo, bicis, cars y demás. Pero usted va por la calle, no le ve un coche que es un todoterreno y ¿qué? ¿A usted qué le pasa? Puedo morir. Pero es que yo tengo reflejos de mayorista. Pues déjame tu reflejo de DNI y anda. Sí, por lo que se ve, hay mucha gente en la ciudad con estos vehículos, señor. Al menos que circulen despacio por la derecha o algo. Ya que no hay carril bici. No, pero si este coche y todo tiene matrícula. ¿Matrícula? ¿Pero de cuánto es? ¿Es como un ciclomotor? Esto es un dos tiempos, esto es un dos tiempos. No es de 50, ¿no? Menos, son menos. Ah, lo que dice el capitán, esto es para ir a un circuito. El otro del kart está yendo a una velocidad demasiado rápida, ¿eh? Dando vueltas, ¿verdad? ¿Ha hecho del coche? Madre mía, he visto cosas muy raras por ahí, ¿eh? Sí, a mí me ha fallado la gafa, ¿eh? Hola, buenas. Pare su vehículo aquí, compañero. Estoy esperando aquí a mi compañero. Sí, venga con nosotros porque el capitán me parece que tiene razón. Es que estos vehículos no están hechos para circular por aquí, por medio de... Ah, vale, pues ya los guardamos, entonces. ¿Se lo había dado? No. Lo voy a guardar, ¿vale? Lo siento. Nelo Salvatore Rina. Afirmativo.
Miro a ver si tiene algún antecedente, señor. No, 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 no hace falta. Ya, ya, ya le digo yo. De acuerdo. Pues, velo. Joder, menos mal que no tenía antecedentes. No, no, le he dicho que no hacía falta que los viese. Ah, vale, vale. Posesión de droga, falta de respeto, dos veces de sol de público, no respeta la circulación. Joder, me pongo a leer y no termino, ¿eh? No, 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 no hace falta. Bueno, pues uno o dos más. Joder. Lobo a Bad Blacker, lobo a Mercadona, intento homicidio, posesión de droga, acoso psicológico a mujer también. Cómplice de secuestro, no, no, obstrucción a la justicia, madre. No, calla, calla, no hace falta. Madre mía, tiene usted un currículum que ni... ¿Cómo se llamaba ese de las drogas? El colombiano ese. Vamos, ni ese siquiera. ¿Pablo Escobar? Pablo Escobar, eso. Que tengo la mente en blanco. Ni Pablo Estamos Escobar. Estamos usted y yo conectados, ¿eh? Joder, sí. Ahí está mi compañero, hombre. Ni Pablo Escobar tenía ese currículum. ¿En ese vehículo hay alguien? ¿En el vehículo que está ahí parado en el semáforo? No, ¿verdad? Así hay alguien, sí, casi hay parado. ¿Qué dicen ahí los del carro? Va a atropellar al motor. Venga, lo hemos dicho justo, no lo vamos a ver. Y el carro y la atropellar al motor. Vamos a acercarnos a los de este coche a ver qué quieren. Ya están ahí parados. Una mala espina. ¡Ay, no, vaya multa, loco! ¿Cuánto le han puesto? 7.200. ¿Son poco? Merecido. Vale, ya está, pagado. Ya, muy bien. Pues como ahora el car se queda requisado, ¿eh? No, no, lo llevo a jefe, lo llevo a jefe, déjame no, llevarlo. No, no, requisado, requisado. No, 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 hombre. Hombre. A eso. La próxima vez. Vale. La hacéis mejor. Ahora mismo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bájate. Ah, vale, vale. Pensaba que me iba a dar para llevarlo a jefe. Vamos a comisaría. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que me lo quitáis todo! ¿Él se viene, mi capitán? Que queda confiscado. ¿Él tiene que venir detenido o no? No, 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 él no, él no. Vale, vale. Yo en la moto, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Voy con el cacho? No, no, intenta, intenta. Intenta. Confiscarlo. Intenta llamar a la grúa. Pues entonces voy a hacer lo que. Me voy a unir a los vagos del. Del capitán. Necesito un 1037 en mi 1020. ¿Sí? No, no puedo. Vale, vale, espérate un momento. Tenemos que ir a comisaría por Gilman. Sí, vamos, ya que organizamos alfas. Mi capitán, yo tengo que hacer un 10-10. 10-4. Ah, ¿Qué? Va a hacer un 10-10 nuestro compañero, vale, de acuerdo. Bueno, sí, voy a ver si soluciono el tema de mi primo, el mexicano. Vale. A ver si puede venir dentro de poco. Igual lo meto en un vuelo express de esos. No sé dónde está ahora. Afirma, así no se tiene que cambiar de traje. ¿Perdone? Ah, lo ha dicho al compañero, ¿no? Sí. Tengo la... Sí, sí, afirmo, para que así no se tenga que cambiar de ropa. Griezmann, venga al garaje. Bueno, gente, pues aunque tenemos... Sí, señor.
Bueno, pues me das tu permiso para ser el 10-10. Uy, va, que me voy acelerado. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, compañero. Uy, joder, tenía prisa el capitán, ¿eh? Sí, creo que no sé a dónde ha ido. Pero yo justo me salía del servicio. No, yo soy sargento. Ah, sargento. ¿Usted quién es? El alumno de Lima. Ah, sí, que nos conocimos el otro día. Que tú vas ahí siempre con el pasamontaña, ¿verdad? Sí, no sé si mi capitán le ha dicho algo... No, todavía no me dijo él nada, pero me lo dijiste tú. Tienes la razón. Yo me voy a hacer el 10-10, espero que se lo veáis al capitán. Perfecto. Capitán, ¿me copia? 4, adelante. Permiso para hacer el 10-10, señor. Afirmativo, buen servicio. Buen servicio a todos. Buen servicio, Alberto. Buen servicio, compañero. Hasta mañana. Que descanse. Pues nada, buen servicio a todos, ¿eh? Buen servicio. Hasta luego. Voy por aquí para abajo. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Mira, el más venía en breves. Justo me voy. Me voy a hacer el PJ. Patrullando Guilliman y el otro compañero. Me voy a hacer en el. Puede ser. O como queráis. Me voy a hacer el PJ, el mexicano, ¿sabes? Y. Yo creo que sí. Me uno con los vagos. Y, ¿sabes? Para hacer la banda los vagos o algo de ese tipo. Para tener un poquito más de rol, ¿sabes? Si eso. Hacernos unas joyerías y tal. Qué pena me da tener que irme cuando tengo 7. 7 viewers. Vamos a pasarle el raid al J. O vamos a ver si está el mago conectado. Vamos a ver. Vamos a ver si está Paco Flores conectado. Ah, mira, dice que empieza su directo en 2 minutos 45 segundos. Se lo voy a pasar a Paco. A JJ ya le he hecho mucho raid. Lo pasamos a Paco. No me contesta. Espérate, vamos a ver JJ. JJ. Dame un minuto, amor, ya termino. Dame un minuto, ya lo hago. Aquí. Es que si se lo paso a JJ, como yo luego voy a entrar con él, pues me voy a pasar a JJ. Voy a pasar a JJ porque luego voy a entrar yo con él, así, si seguís ahí, nos veis, ¿vale? Si no, se lo pasaba al mago, pero en este caso se lo voy a dar a JJ por eso, ¿vale? Así que nada. Vamos a ver a JJ. Y nada, muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias por los follows. Y lo más seguro es que luego vuelva, ¿vale? Con el otro. Así que nada, nos vemos dentro de un rato. Si no, mañana, ¿vale? Chicos.